Muchas gracias por estar aquí, mis queridos amigos. Hacemos tutoriales de violín huasteco los viernes, nada más que hoy lo estamos haciendo un sábado y espero que mañana domingo ustedes lo puedan ver. Bueno, les deseo una feliz Navidad a todos y pues bueno, mis mejores deseos para este 2022 que ya se avecina, sobre todo que nos traiga la salud. Eso es muy importante, ¿verdad? Que se vaya esta pandemia ya, híjole, para poder hacer nuestras actividades más o menos parecido a la normalidad como antes. Bueno, dicho esto, pues los invito a que me sigan aquí en este tutorial. Y si gustan apoyarme después de ver este video, o sea, aún no lo han hecho, pues se pueden suscribir y darle like. Eso es muy importante para nosotros, pues para llegar a más gente. Ya que no hemos crecido lo que esperábamos, pues es por eso precisamente, porque no les dan like a los videos y el YouTube pues no nos recomienda. Entonces pues estamos un poquito lejos de llegar a, digamos, a los seguidores que sería lo ideal para que el YouTube nos pueda pagar, nos pueda remunerar un poquillo, ¿no? Por el trabajo que estamos haciendo, que repito, no es por ese lado, pero pues ojalá que se pueda dar, ya que pues bueno, siempre se dedican algunas horas, sobre todo en la edición, que es donde se tarda un poquito más en este tipo de cosas, pero bueno, lo hago con mucho gusto, además que esto siempre me pone en un, digamos, situación de aprendizaje constante, porque pues siempre estoy leyendo sus comentarios y sus peticiones y me mandan pedir este son, este otro son de Chantolo, que eso, que el otro, y bueno, pues aquí estamos aprendiendo también y eso me mantiene bastante activo a pesar de que me encuentro un poco lejos de por allá de la tierra y pues no hay mucho movimiento aquí de esta naturaleza, pues del huapango. Aquí les va pues este son de Chantolo, ya el último yo pienso, o uno de los últimos del año, que se llama El Caballito, que por ahí dicen que es de Ligo, Veracruz. Está en sol mayor y este sí es un sonecito bastante sencillo para los que vamos empezando otra vez. Lo acabo de sacar, mis queridos amigos, y no tiene gran pues ahora sí que es un sonecito muy sencillo, ya lo van a ver ustedes. Entonces vamos a empezar, mis queridos amigos. Prácticamente son dos frases. Es muy cortita la pieza. Entonces sería re, sol, si, re. Sería la primera frase. Ok, otra vez las notas serían re, sol, si, re, 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 do, si, re, re. Dos veces. En la siguiente vez, la versión que yo seguí, a ver si se las dejo por aquí en la descripción. Siempre dan, cuando da el sol, el do, perdón, siempre hacen una doble con la cuerda suelta de mi. Entonces sería la primera vez. Ahí la segunda. Es que sería igualito. Re, sol, si, re, 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 do, si, do, do. Pero les digo, hace un doble con la cuerda de mi, ¿ok? Entonces sería igualita, solamente la variación con el do. Y esta, la tercera vez, entonces se repite, hace una variación. Entonces sería re, fa, la, do, la, do, si, do, re, do. Re, fa, la, do, do, do. Con mi. Re, fa, la, do, 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 si, do, do, do. Siempre cuando tocan el do, bueno, pues hacen una doble con la cuerda suelta de mi, como les decía. Entonces sería la tercera vez. Ok, sería otra vez. Re, fa, la, do, 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 si, la, do, do. Serían las tres.
Bueno, sería esa parte nada más la que nos falta, que sería mi re do si la, re fa la, re un sol, mi re do si la, re fa la sol sol, y eso sería toda la pieza. Entonces sería más o menos así en semilenta toda. Aquí vamos, un, dos. Ahí era. Bueno, por andar contando me equivoqué. Va de nuevo. Semi lento. La salida sería así. Mi re do, mi re, mi fa sol. Nada más que para dar la salida hacia abajo, entonces tendría que enderezar el arco. Enderécenlo por ahí en como les acomode, pero las notas serían mi re do, mi re, mi fa sol. Entonces. Y eso sería todo, mis queridos amigos. Muy rapidito aquí estamos de. La verdad que estamos en una situación un poquito difícil con un bebé en casa. Y ustedes se imaginarán, ya los que pues, han pasado esta experiencia, a nosotros nos tocó ya en la alborada de nuestras vidas. Pero bueno, esperamos hacer buen trabajo. Y bueno, pues aquí nos estamos entreteniendo con él. Y a veces no se puede hacer todo lo que uno quisiera. Pero en fin, no nos rajamos. Aquí nos vemos en la próxima semana. Y como les encargo muchísimo, como siempre se los digo. Denle, apoyen este canal, denle manita arriba para seguir creciendo y pues bueno, porque la situación está un poquito crítica por ese lado también. Feliz Navidad y un próspero año nuevo.